Aquí está. Buenos días, bienvenidos a la presentación del proyecto Cipriver. Dado que estamos en Béjar, el alcalde nos honra con su presencia y es el que os va a dar la bienvenida, dado que estamos en su casa y nos ha cedido tan amablemente este lugar en el cual nos podemos reunir y en el cual pues podemos compartir las ideas y compartir este momento en torno al proyecto Cipriver. Bien, pues muy buenos días. Daros la bienvenida a la ciudad de Béjar, a la muy noble, leal, liberal y heroica ciudad de Béjar, ¿no? Una ciudad maravillosa. Bueno, casi todos vosotros la conocéis, pero sobre todo me refiero para la representación que viene de la Confederación, una ciudad acogedora, una ciudad que tuvo muchísima importancia en la Edad Media y que nadie se siente extraño a la media hora de estar aquí. Una ciudad fue importante y estoy aquí y también quiero dar las gracias, como no, a la Confederación, a su presidente Juan Carlos, que además nos honró con su presencia el otro día también en otra charla que tuvimos aquí. En aquella ocasión era con alcaldes de la comarca de Béjar principalmente. Y de nuevo, en aquel día se me dijo por parte del presidente y también por parte del comisario justo que estuvo, que tenían la intención de hacer esta charla aquí sobre algunas especies de peces que pueden vivir en nuestros ríos y que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene interés en proteger. Así sencillamente explicado y a grandes rasgos. Yo espero que estas charlas sean de provecho para todos nosotros, solo para la representación del alcalde, sino también para la representación que en esta reunión que se ha unido con la posterior representante de pescadores y demás, que nos sea de provecho, que podamos llevar a cabo medidas que puedan beneficiar a nuestros ríos. Nuestros ríos son preciosos. ¿Qué voy a decir del nuestro de aquí, el que tenemos en Béjar, el río Cuerpo de Hombre, que más abajo se une con el Alagón y el Francia, que es una preciosidad de río? Y además hasta el nombre lo tiene bonito. Hasta el nombre lo tiene bonito, como decía la ministra Isabel Tocino ya hace muchos años, cuando yo le pedía una depuradora para este río, y me decía: alcalde, ese río que tiene un nombre tan bonito, Cuerpo de Hombre, necesita otro cuerpo, necesita una depuradora. Y obtuvimos aquella maravillosa depuradora que tenemos, que fue aquel día importante para la ciudad de Béjar. Nos quedan algunas cosillas de depurar aquí, algunas aguas, pero vamos, no tanto en nuestra ciudad como en otros municipios que nos vemos de alguna manera afectados por ello. Que sea un día de provecho para todos y gracias a la Confederación, y te ruego que de verdad que se lo hagas llegar a tu presidente este detalle que ha tenido con la ciudad de Béjar. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar a grandes rasgos del proyecto. Muy bien, como quiera. Aquí tendríamos que estar Juan Carlos Marcos, que es el técnico de la Confederación del Duero, que lleva este proyecto. De hecho, el Duero es quien ha iniciado todos los trámites para desarrollar este proyecto y quien es el socio que está llevando a cabo la mayor parte de las actuaciones, dado que se desarrolla en la provincia de Salamanca y el Duero tiene más superficie en Salamanca de la que tenemos nosotros del Tajo. Carlos Marcos no ha podido venir por problemas familiares importantes y entonces, bueno, pues seré yo la encargada de contar la parte que le correspondería a él, que en realidad son muy parecidas. Quiero decir, el proyecto es el mismo, está liderado por el Duero, estamos la Confederación del Tajo, la comunidad autónoma y formamos parte de un grupo que con el proyecto LIFE ha obtenido unas financiaciones en Europa gracias a las cuales se están llevando a cabo este proyecto que ahora os comentaré. En el proyecto el Duero, como os digo, es quien está liderando, pero también el resto de los socios estamos en el mismo barco y por tanto la primera parte de las dos charlas pues sería parecida. Entonces, desde el Tajo os comentaré en qué consiste exactamente el proyecto y
Y luego, ¿cuáles son las actuaciones que se llevan a cabo en nuestra cuenca? Luego, el proyecto es el mismo y contaremos las actuaciones que se llevan a cabo en el Duero. El proyecto Cipriver tiene este nombre porque elegimos este nombre como para dar a entender en qué consiste, es decir, ciprínidos ibéricos, es decir, los peces que se encuentran en esta zona, que son de los ciprínidos y que muchos de ellos solamente se encuentran en esta zona, son algunos endemismos que por tanto necesitan de nuestra protección. ¿Por qué decidimos un proyecto LIFE? Porque los proyectos LIFE son aquellos proyectos europeos, no sé si tenéis conocimiento de este tipo de financiación, son los proyectos de ámbito europeo, es decir, una financiación que viene de la Comunidad Europea, en los cuales hay que cumplir una serie de requisitos además bastante serios y bastante farragosos, y que normalmente, al cabo de una serie de tramitaciones, pues derivan en una financiación por parte de Europa en la misma medida en la cual ponemos nosotros. Si nosotros ponemos 3 euros, 3 euros pone Europa. Normalmente pues vienen a ser así, un 50% por cada uno de tanto pone Europa, tanto ponemos nosotros. Y pensamos en este proyecto LIFE, dado que tienen unas líneas de trabajo que precisamente encajaban en esta idea que teníamos. Es decir, habíamos visto desde hacía bastante tiempo ya que hay un retroceso muy importante en las poblaciones piscícolas de la cuenca del Duero y del Tajo, las autóctonas, estamos hablando sobre todo de especies autóctonas, luego diferenciaremos cuáles son las autóctonas y cuáles son en cambio las exóticas, que están poniendo en peligro además a las autóctonas. Y por tanto vimos que esta línea de trabajo encajaba perfectamente con las ideas que propone el proyecto LIFE. Nuestro objetivo era intentar recuperar o al menos poner las bases necesarias para que luego la propia naturaleza sea capaz de recuperar estos hábitats y por tanto la recuperación de las especies, favoreciendo por tanto las especies que son propias de esta zona, es decir, las especies autóctonas o incluso endémicas, y de esta manera intentar que las exóticas pues tengan menos prevalencia e incluso pues lleguen a otra vez a dominar las autóctonas en detrimento de las exóticas. El presupuesto que os comento es como os decía, financiado en un 50% por Europa, y la duración normalmente son 4 años. Se puede prorrogar si llegado el momento pues nos damos cuenta que no hemos llegado a tiempo con las actuaciones, pero bueno, normalmente el plazo que nos ponen es de 4 años. Vamos siempre con la lengua fuera, pero bueno, en fin. Como os decía, los beneficiarios, el Duero, que es quien ha liderado y quien ha llevado a cabo casi toda la tramitación, el Tajo, la Junta y la Fundación Patrimonio Natural, que depende de la Junta. ¿Cuál es el ámbito de actuación? Pues como hay que delimitar muy bien el ámbito de actuación para estos proyectos, pues nosotros lo hemos ceñido a los LICs, es decir, los lugares de interés comunitario, son esos lugares designados por las comunidades autónomas que se mandan a Europa y que son avalados por Europa, es decir, los LICs que se encuentran en la provincia de Salamanca. Como os decía, el Duero tiene más superficie en Salamanca que el Tajo y por tanto en el Duero son una serie de ríos como el Águeda, el Huebra, el Yeltres y el Uces y sus afluentes, y en el Tajo nos ceñimos al Aragón y afluentes y al río Cuerpo de Hombre, que es el que pasa por Bejar, como decía el alcalde. Por tanto, pues nos ceñimos no a toda la provincia, sino a los LICs, que son muchos y muy interesantes, del suroeste de la provincia de Salamanca. ¿Y cuáles son las especies sobre las cuales hemos puesto nuestros objetivos para intentar recuperar? Pues son las especies que se encuentran presentes en estos LICs, en estos lugares de interés comunitario, del suroeste de Salamanca, que son la bermejuela, aquí os hemos puesto los nombres científicos, por si a alguien le interesa, pero normalmente los conocemos como bermejuela, sarda, calandino, boga del Duero, boga de río, o del río Tajo, pero bueno, boga de río, colmilleja y colmilleja del Aragón. Hay otras especies de ciprínidos que, gracias a este proyecto, también se van a ver beneficiadas por la actuación, porque en el fondo nosotros lo que vamos a actuar es sobre el hábitat, lo que vamos a mejorar es el lugar en el cual se tienen que desarrollar estos peces, gracias a estas mejoras,
los ciprínidos autóctonos pues se verán favorecidos. Por tanto, no solamente estos, que son las especies objetivo, que son quizás las especies que están en mayor peligro, sino en general todas las especies de ciprínidos que se encuentran en esta zona y que se verán favorecidos, que es lo que pretendemos. Mejorar la casa para que se quieran quedar y estén a gusto y se reproduzcan y tengan unas poblaciones que sean capaces de desarrollarse a lo largo del tiempo. Por tanto, pues estos son los objetivos que venimos comentando: mejorar las poblaciones de las especies de ciprínidos objetivo, pero en general de todos los ciprínidos del entorno. Para ello, muy importante, y de esto os hablará luego mi compañero Juan Carlos, es importante que desarrollemos también un protocolo de cría en cautividad. Puesto que muchas poblaciones están en un estado de regresión importante, hemos pensado que una de las facetas de este proyecto podía ser desarrollar un protocolo para cría en cautividad, que nos va a servir para este caso concreto, pero además también va a sentar las bases para que estas experiencias se puedan utilizar más adelante en esta y otras piscifactorías para que se sepa cómo hay que trabajar en estas circunstancias. Son, a lo mejor, experiencias que no se han llevado a cabo de manera muy extensa hasta ahora, y por tanto, bueno, pues esto nos sirve para crear también unos antecedentes a partir de los cuales sigamos trabajando. La idea es también aumentar el conocimiento científico gracias a todos estos estudios, sobre todo ver cómo se puede evaluar las distintas presiones que existen en estos ríos y cómo estas presiones afectan a las poblaciones de peces. Mejoramos también los hábitats fluviales gracias a una serie de actuaciones que ahora os comentaré. Intentamos compartir el conocimiento que vamos obteniendo a lo largo de todo este proceso con los grupos de científicos, otras autoridades en conservación y protección, tanto de la zona como del resto de España, como incluso del resto de Europa. De hecho, hemos tenido contactos con científicos en Italia, en Portugal, para ver con ellos qué han hecho, cómo lo hemos hecho nosotros, e intentar compartir conocimientos. Y finalmente, divulgar la importancia de la conservación de estas especies y sus hábitats, como por ejemplo esta jornada y otras que se han llevado a cabo en la cuenca del Duero. Pues es una idea para que la población, que precisamente está al pie del río, conozca qué es lo que hay en sus ríos y por qué hay que protegerlo. El proyecto, como casi todos los proyectos LIFE, se estructura en una serie de fases que se van desarrollando a lo largo de los años. La primera fase, la más importante, es saber qué tengo, qué tenemos y por qué hay que protegerlo. Es decir, caracterizar las poblaciones de peces y evaluarlas. Es decir, qué peces tengo, en qué condiciones están, están bien, están mal, necesitan de mi protección, cómo la vamos a proteger. Conocer también cuáles son las presiones, es decir, los impactos, es decir, los peligros que hay, que se ciñen sobre estas especies. Es decir, cómo están depresionados y de distorsionados los hábitats fluviales. Vamos a llevar a cabo también, se ha llevado a cabo en la fase primera, el acondicionamiento de la piscifactoría de Galisancho, que esto os comentará Juan Carlos, que es donde se han llevado a cabo estas experiencias que os comentaba de cría en cautividad. Se elaboró en esta primera fase el plan de actuación de la cría en cautividad, las actuaciones que se van a llevar a cabo en cauces, es decir, se estudió qué vamos a hacer y se plasmó en una serie de documentos. Y finalmente, pues iniciaron los programas de comunicación, se creó una página web en la cual pues se van recogiendo las actuaciones que se llevan a cabo, las comunicaciones en distintas sedes, en las confederaciones, en algunos municipios, etcétera, y el intento de que este proyecto pues llegue al resto de la población. En la segunda fase se desarrolló el programa ya de cría en cautividad, es decir, ya se ha llevado a cabo esta experiencia de cría en cautividad con unos resultados que ahora os comentará Juan Carlos. Ya también se están llevando a cabo una serie de actuaciones. Han empezado antes en el Duero, porque además como tienen mucha más superficie, también tenían más actuaciones, de mejora del hábitat. Nosotros estamos también empezando ahora. Y finalmente pues se está llevando a cabo también un seguimiento. Cuando se van llevando a cabo medidas, se hace un seguimiento de las mismas. Y seguimos con el programa de comunicación. La fase 3, en la que todavía no nos encontramos, que será la fase siguiente, una vez que se hayan desarrollado todas las actuaciones, se evaluarán los proyectos, cómo han el resultado, si ha sido bueno, negativo, cómo se ha desarrollado el proyecto, y unos informes finales que son los que hay que ir enviando a Europa. Todas estas fases, de todas maneras, se envían informes a Europa continuamente, es algo que se va haciendo a lo largo de todo el proyecto, pero vamos, estos son los finales. Las acciones necesarias para llevar a cabo estos proyectos, pues las preparatorias y ya las concretas. Las preparatorias, pues como hemos visto, el diagnóstico de la situación de partida, es decir, a través de en el proyecto se ha contratado una serie de científicos que son
normalmente muy destacables, personas muy destacables en el ámbito de la, del estudio de la ictiofauna, profesores de universidad o técnicos de empresas que tienen un conocimiento exhaustivo de los peces del entorno y que por lo tanto han realizado un diagnóstico para ver de qué partimos, qué es lo que pensamos que hay. Vamos a ver si lo que pensamos es cierto. Valoramos qué hay, en qué condiciones están y lo vamos a hacer desde el conocimiento de científicos que tienen también sus métodos de trabajo basados en muchos años de experiencia. Gracias a esto se elabora un documento de bases de actuación, un plan de actuación inicial piscícola, como lo hemos denominado, y un documento de bases para actuación en cauces. Una vez que sabemos lo que tenemos, vamos a ver cómo tenemos que actuar. Y finalmente ya las acciones concretas, que son, y esto lo comentará también Juan Carlos, realización de un stock de recurso piscícola autóctono en el centro de Galisancho, en la piscifactoría de Galisancho. Valoramos qué es lo que hay que hacer y elaboramos un protocolo de actuación frente a las especies invasoras, porque nuestro objetivo es las especies autóctonas. Entonces habrá que saber qué hay que hacer frente a las invasoras, cómo vamos a luchar contra ellas. Llevaremos a cabo una serie de actuaciones, que esas son las más importantes, de permeabilización o demolición de obstáculos. Los obstáculos transversales, como ahora veremos, son los principales problemas y los principales impactos que se encuentra una población piscícola en su desarrollo. Entonces, hay que eliminar estas barreras, si no es posible eliminarla completamente, al menos permeabilizarla. Permeabilizarla quiere decir hacerla permeable, hacer que un pez sea capaz de salvar esa barrera y llegar a los lugares en los cuales necesita llegar para reproducirse y para que la población pueda extenderse. Si no se puede mover, nunca llegaremos a tener una población sana, dado que la población no podrá moverse, habrá al final una endogamia importante, como si nos casáramos aquí los primos con los primos, y al final terminaríamos todos tontos, por los peces les pasa lo mismo. Si hay barreras y se quedan ceñidos, pues al final la generación siguiente cada vez va siendo más débil. Pues sucede lo mismo, necesitan llegar a otras zonas, además donde la reproducción tiene lugar sin quedarse en las zonas bajas. Por tanto, las actuaciones de permeabilización o demolición son las más importantes. Los obstáculos pueden ser en desuso, entonces si los obstáculos son en desuso se eliminan y no pasa nada, como nos pasa en el caso del Tajo, que las tres actuaciones que vamos a hacer es sobre barreras en desuso, pero hay barreras que están en uso, entonces esas barreras se mantienen como tales, pero se permeabilizan, es decir, se crean infraestructuras, como ahora veremos, en las cuales, a través de las cuales los peces pueden pasar esa barrera sin que el uso al cual se dedica esa barrera pues deje de existir. También se restaurarán los cauces, hay cauces cuya hidromorfología está muy alterada y por tanto tampoco son muy adecuados para mantener las poblaciones piscícolas, pues se van a restaurar estos cauces para darle las características que los peces necesitan para poder sobrevivir. Y finalmente pues se crea el documento final, que es el que se tiene que utilizar a lo largo de todo el procedimiento. Como todos los proyectos, pues un punto final es el seguimiento. Es decir, hemos hecho una serie de actuaciones, vamos a ver si estas actuaciones nos están saliendo bien o mal. No podemos dejarlas así de cualquier manera, sino ir siguiéndolas y ver si lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo o no. Pues un seguimiento a través de monitoreo, se van tomando muestras de especies piscícolas para ver si van evolucionando, qué rangos de edades tenemos, qué características tienen, valorar cómo están. Vamos a ver si las actuaciones que estamos llevando a cabo frente a las especies exóticas invasoras están dando sus resultados, si las actuaciones de permeabilización están siendo tan favorables como nosotros imaginábamos, si los dispositivos de pasos para peces también están siendo favorables, las tareas de restauración, en general, pues todas las acciones que se llevan a cabo en el proyecto, valorar si están teniendo los efectos que nosotros pronosticábamos y que nosotros esperábamos. En cuanto a la sensibilización de la población y la difusión de resultados, pues tenemos jornadas como esta, unos planes de comunicación que se llevan a cabo a través de la página web o a través de programas de radio, de programas de televisión, vídeos, etcétera, que se van colgando en nuestra página web u otras páginas relacionadas, pues de asociaciones de pescadores, de otras administraciones, etcétera. Tenemos paneles informativos que se han dispuesto en algunos de los puntos donde se van a llevar a cabo las actuaciones.
se mantiene una serie de sitios web en los cuales pues, los socios y los participantes pues, pueden expresar sus ideas, visitas técnicas, seminarios, vídeos, etc. Bueno, pues una serie de actuaciones que son las necesarias para poder poner en conocimiento del entorno de lo que estamos hablando. El punto 10 es el contacto con otros live, es lo que os comentaba, hemos contactado con técnicos de otros países que también están llevando a cabo otros proyectos parecidos a estos en sus ámbitos de trabajo, pero que nos ha sido muy útil porque pues los problemas que han tenido ellos a lo mejor luego no los hemos encontrado e intentamos ver cómo los han solucionado o aportamos nuestras ideas. Entonces, eso también es importante para que el proyecto se desarrolle bien. Finalmente, pues tenemos que llevar a cabo un seguimiento, sobre todo las supervisiones financieras, que son muy fastidiosas porque cada uno de los euros que se gasta tiene que quedar perfectamente recogido, porque en Europa nos sueltan, y es lógico y me parece perfecto, nos sueltan dinero si no está perfectamente todo documentado para qué lo hemos usado, cómo lo vamos a usar, etc. Entonces, esto lleva una parte importante de carga de trabajo, pero bueno, yo entiendo que tiene que ser así, me parece perfecto además de esta manera. Y finalmente, también un seguimiento de las eficacias de las actuaciones que se están llevando a cabo, pues exactamente lo mismo que veníamos hablando, seguimiento de todas las tareas y cómo están teniendo los resultados apetecidos. Hasta aquí es todo parecido al Duero y al Tajo, es decir, lo único que cambia es el ámbito, el río en el cual se está trabajando. En el Tajo, ya os digo, tenemos menos superficie, por lo tanto menos actuaciones, también ponemos menos dinero, por lo tanto recibimos menos, en cambio en el Duero tienen mucho más. Ahora os voy a contar las actuaciones en el Tajo y luego voy a coger la presentación de mi compañero del Duero y os contaré lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que están haciendo en el Duero. En el Tajo, ya os digo que tenemos pocos ríos, y las actuaciones, por tanto, pues son también más limitadas. Desde el punto de vista económico, además, también nos pilló en un momento en el que no andábamos muy bien de presupuestos, entonces tampoco pudimos tener unos objetivos demasiado ambiciosos porque no nos daba el presupuesto, a pesar de que Europa nos daba dinero, pero claro, nuestros objetivos no podían ser demasiado ambiciosos. Por tanto, pues ceñimos el trabajo a tres actuaciones. Tres actuaciones que no se han desarrollado todavía, se ha llevado a cabo toda la primera parte del proceso, como habéis visto, pues el monitoreo, la valoración de poblaciones, el determinar cómo se encuentran estas poblaciones, qué especies piscícolas hay, qué problemas tienen, todo eso se hizo. Ya se llevó a cabo y luego se hizo un trabajo importante y muy intenso, trabajo de campo, en el cual se determinó cuáles eran las actuaciones que deberían de llevarse a cabo, permeabilización de obstáculos, eliminación de obstáculos, mejora de la hidromorfología, para que las especies que habíamos detectado pudieran sobrevivir e incluso pues, mejorar su calidad. Se vio que muchos de los obstáculos que habíamos detectado, porque se hizo un trabajo de campo exhaustivo y se valoraron todos los obstáculos que había en los leaks del Tajo, en concreto Aragón y Cuerpo de Hombre, se detectaron un montón de obstáculos, hay muchísimos obstáculos. El presupuesto no nos daba para mucho, elegimos para demoler una serie de ellos, de los cuales al final, pues no recuerdo ya cuántos habíamos elegido, era un número, no recuerdo, 7, 8, de los cuales se vio que algunos no convenía eliminarlos, puesto que las especies exóticas invasoras tenían unos puntos de entrada que precisamente si dejábamos estos azudes, pues podían servir de barrera de retención de estas especies exóticas. Y por lo tanto, pues se determinó que era mejor algunos no eliminarlos. Otros, pues a lo mejor estaban en uso, era complicado intentar permeabilizarlos porque la geometría a lo mejor de la barrera no lo permitía y tampoco. Y entonces nos quedamos con tres, que eran tres en desuso, tres que o no habían tenido nunca ningún tipo de legalidad, es decir, se habían construido, cuando se construyen estas cosas, sin ningún tipo de legalidad, la Confederación no tenía documentos, no se había aportado ninguna documentación a la Confederación, no había autorización, no había concesión, no había nada, y además ya llevaban en desuso muchísimo tiempo, un tiempo posiblemente mayor a los 10, a los 15, a los 20 años incluso. Luego, en todos esos casos, pues tenían todas las papeletas para que su eliminación no fuera un problema, sino más bien un beneficio. Además, se valoró que justo estos azudes se encontraran en puntos en los cuales no iban a producir ningún daño a otras instalaciones que pudieran estar actuando en las inmediaciones
y ese, porque además eso era una de las inquietudes que nos trasladaron desde las distintas poblaciones, es decir, si vamos a eliminar una barrera, si eso va a afectar negativamente a otras instalaciones, bueno, generalmente instalaciones, infraestructuras hidroeléctricas, si esto va a afectar negativamente. Pues valoramos que las que se pretendía eliminar no tuvieran ese efecto negativo sobre las ya existentes y las que estuvieran en uso. Que fueran zonas en las cuales la población piscícola se hubiera valorado que efectivamente tenía una importancia y que tenía además una capacidad de recuperación si se eliminaba esta barrera. Que las especies exóticas invasoras se vieran frenadas por otras barreras que a lo mejor se dejaban aguas arriba y que los trabajos pues fueran suficientemente, no digo sencillos, pero no imposibles, porque es que hay veces que técnicamente los trabajos pueden ser muy complicados. Entonces, bueno, pues se determinó que estos eran los que se iban a eliminar. Y son en el río Alagón, la que se denomina Almazara de San Esteban de la Sierra, en el río Cuerpo de Hombre, ambos en el término de Béjar, el Azul de la Colonia y el antiguo Tranco del Diablo. El del Tranco del Diablo es el que nos ha dado un poco más de complicaciones a la hora de diseñar su eliminación, puesto que se encuentra en un paraje donde el acceso es un poco más complicado, pero bueno, al final, efectivamente, con el dinero que tenemos, los dos primeros se eliminan muy fácilmente y no suponen casi un desembolso económico importante. El tercero supone un desembolso mayor precisamente porque el acceso es más complicado, pero vamos, que técnicamente es bastante asumible y no hay más problemas. La Almazara de San Esteban, este azud, no está ligado a ningún aprovechamiento que estuviera legalmente reconocido. Lo mismo el azud de la Colonia y simplemente lo que el de la Colonia está extinto y el del Tranco del Diablo nunca tuvo una concesión. Y por tanto, se entendió que estos eran favorables. De todas maneras, por si acaso había algún tipo de problema, se mandó a los dos ayuntamientos, se mandó un escrito pidiendo que publicaran en su tablón de anuncios, publicaran el anuncio en el cual se indicaba que la Confederación iba a llevar a cabo estas actuaciones, que se mantuviera un mes, por si hay alguien que en la población pues pensara que hay algún tipo de impedimento para ello y que nos lo hiciera saber. Pasado ese tiempo se entendió que no había ningún impedimento y por tanto pues se siguió adelante con el proyecto. Proyectos que os digo están ya licitados, los tres proyectos ya están recogidos por una empresa, íbamos a empezar las obras ahora, pero con estas lluvias es imposible y por tanto pues esperaremos a que las lluvias vayan decayendo, lo haremos posiblemente pues para el mes de julio, o en cuanto tengamos la posibilidad de trabajar sin que haya demasiada agua, sin que haya problemas para las máquinas, que los accesos sean más sencillos y que, bueno, total, lo mismo nos da ahora que dentro de 3 meses y, bueno, en este momento no es sencillo trabajar. Aquí os he puesto las fichas de los tres elementos que vamos a eliminar. En este caso se ha optado por una eliminación total, es decir, se va a eliminar completamente la barrera, se van a retirar los sedimentos y se va a restaurar el cauce, porque como sabéis, siempre que se elimina una barrera, la zona en la cual se encontraba pues queda removida, queda fea. Bueno, pues intentaremos aportar planta para recuperar la vegetación de ribera que en este momento pues no existe o que se pueda dañar cuando se vaya a hacer la obra, se recuperará la morfología del cauce dentro de lo posible y sobre todo se eliminarán los sedimentos que se irán depositando o bien aguas abajo o se llevarán a vertederos, eso ya lo iremos valorando, de manera que una vez que nos vayamos la zona del río se encuentre, no digo como si nunca hubiera pasado nada, pero para suficientemente bien como para que en 2 o 3 años la propia naturaleza sea capaz de reconstruir, la dinámica fluvial empiece a funcionar y el río en 2 o 3 años pueda tener el aspecto que debería de haber tenido si nunca se hubieran llegado a construir estas barreras. Y esto favorecerá que en esos 2 o 3 años las especies piscícolas del entorno sean capaces de recuperarse y vuelvan otra vez a tener unas poblaciones, si no a lo mejor iguales a las que tendrían que tener si nunca hubiera habido una barrera, al menos pues suficientemente mejoradas con respecto al momento actual. Este otro es el que os comentaba, es el azud de la Colonia, que como veis todos estos azudes están, aquí se ve la foto, no se ve muy bien, pero como podéis observar, el río llega, o sea, la lámina de agua, que es una laminita finísima porque todos son sedimentos, llega al borde del azud, es decir, estos azudes están absolutamente colmatados de sedimentos, como sucede normalmente en todos estos azudes al cabo de los años, se colmatan de sedimentos y dejan de tener la utilidad que podrían haber tenido.
Este, como veis, también está totalmente colmatado, es una barrera bastante importante en cuanto a su altura. Y este es el que denominamos el antiguo Tranco del Diablo, que también tiene una altura considerable. Es el que os digo que el acceso es algo más difícil porque está en una zona un poco intrincada, hay que acceder desde la antigua caseta. Ya está hecho el estudio y hemos visto cómo vamos a acceder, no tiene más problema. Lo que pasa es que es verdad que resulta más costoso que los otros dos, que en cambio pues están muy cerca de la carretera y que se eliminan sin ningún problema. Aquí están los datos que podéis ver de estos azudes. Y en cuanto al Tajo, estas son las actuaciones que tenemos en mente. Ahora os cuento las del Duero, que son bastante parecidas, lo que pasa que ya os digo, son bastante más abundantes de las que se pensaban en el Tajo. A ver, esta posiblemente la primera parte sea muy parecida, entonces vamos a pasar bastante rápido por la primera parte, porque lo que tenía preparado Carlos era una presentación del proyecto, que es exactamente lo mismo que os puedo contar. La distribución geográfica del proyecto, como podéis ver ahí, es la distribución que nosotros, que ya hemos comentado, de la cual nosotros tenemos una parte pequeña, en cambio el Duero tiene más parte. Los ríos también, podéis ver que son los ríos que habíamos comentado, en el Tajo, el Alagón y el Cuerpo de Hombre, y en el Duero Águeda, Huebra y el Tesiuces. Las especies, pues lo mismo, es lo que hemos visto antes, la bermejuela, salarda, calandino, boga del Duero, o boga de río o boga del Tajo, según se denomine, aunque ahora hay tendencia a denominarla como boga de río, colmilleja y colmilleja del Alagón. Pero esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Las amenazas a las cuales están sujetas estas especies, pues es lo que hemos venido comentando. Hay muchas exóticas invasoras que están pudiendo con las poblaciones de las especies existentes de toda la vida, las especies autóctonas propias de nuestros ríos. Estas especies exóticas invasoras, por tanto, tienen, hemos pensado, como os he comentado, mantener alguno de los azudes que puedan limitar las vías de entrada, precisamente para evitar que lleguen. Y normalmente las especies exóticas invasoras son exóticas y son invasoras porque vienen de fuera, porque no son propias del entorno en el cual se desarrollan, e invasoras porque normalmente tienen una capacidad para adaptarse al entorno mucho mayor que las especies del medio en el cual se encuentran, que suelen ser además siempre bastante sensibles a pequeños cambios. En cambio, las especies invasoras no son tan sensibles, son capaces de adaptarse a casi cualquier circunstancia y, por tanto, en cuanto hay un deterioro del río, como está sucediendo en muchos de nuestros ríos, las autóctonas pierden y, en cambio, las invasoras pues pueden ganar un hábitat importante, precisamente en detrimento de las existentes. Por eso el mantenimiento de algunos de estos azudes para evitar la entrada de las exóticas invasoras. La continuidad longitudinal es una de los problemas con los que nos encontramos, pérdida de hábitats, el hecho de que muchos ríos son temporales, pero bueno, eso es algo propio de nuestra geografía, tampoco podemos hacer nada frente a ello. El agua, que tiene muy baja calidad, eso sí que es cierto que sí que podemos hacer algo. Y precisamente está hablando el alcalde de la depuradora, pues efectivamente las depuradoras sí cada vez van siendo mejores y cada vez las depuradoras son más efectivas y cada vez tenemos más conciencia de qué cosas se pueden tirar al váter y qué cosas no, y qué cosas van por el fregadero y qué cosas no, pues al final, y las industrias, etcétera, pues al final tendremos unas aguas de mejor calidad, y eso también es muy importante a la hora de mantener unas especies autóctonas que no son capaces de sobrevivir cuando las condiciones de la calidad del agua no son las adecuadas, y en cambio igual las exóticas sí que lo son. Y los charcos, en los cuales muchas veces durante el verano gran parte de esas poblaciones autóctonas son capaces de mantenerse ahí como retrepamos ahí durante el verano esperando que lleguen los momentos mejores, pues si estas charcas cada vez son más pequeñas, cada vez los aportes a los ríos son más precarios, pues lógicamente cada vez habrá menos posibilidad de que estos peces puedan sobrevivir durante el verano y llegar hasta la otra hasta el momento de las siguientes lluvias. El hecho de que las charcas cada vez sean más precarias o que los ríos lleven menos agua no solamente es por el cambio climático, que también podría ser, pero a ver, cualquiera lo diría que este año es un año de cambio climático, ¿no? Porque, en fin, a lo mejor el año pasado podíamos decir el cambio climático que ya no llueve. Este año, pues en fin, muchas de los problemas que tenemos en los ríos porque
que determinan que cada vez tengamos menos caudal es porque tenemos una gran cantidad de tracciones, muchas veces ilegales, de tracciones tanto para regadíos como para otro tipo de actividades, que van haciendo que los ríos cada vez tengan menos caudales y que por tanto pues, no sean capaces de regenerarse. No solamente el agua que nosotros vemos, el agua superficial, sino muchas veces también el hecho de estar captando aguas subterráneas, que nos parece que no afecta para nada a los ríos, afecta y mucho, porque los ríos no solamente son el agua superficial que vemos, sino el río en contacto con las aguas subterráneas. Muchos ríos se nutren precisamente de las aguas subterráneas. Si las estamos captando, nos las llevamos en un pozo y lo hacemos además de manera ilegal, de forma que no haya un control sobre el agua que se está detrayendo, pues al final esos ríos no tendrán posibilidades de recuperar su caudal. Por tanto, no solamente es el cambio climático, es más, yo creo que el cambio climático es una parte no tan importante del hecho de que los ríos cada vez tengan menos caudal, sino es el aumento de la actividad humana, la demanda cada vez mayor de recursos y el hecho de que se esté captando agua sin un control, porque muchas veces nosotros desde Confederación se nos escapan muchísimos controles, es imposible, o sea, tendría que haber un agente medioambiental encima de cada ciudadano, como eso no puede ser, pues claro, pues igual que se escapan los señores que van matando viajes por las calles, pues a nosotros nos escapan los que detraen agua, es así. Entonces, bueno, pues por eso hay cada vez menos agua en las charcas para que sobrevivan los peces. Las especies invasoras que yo nos había comentado, que son las que normalmente están poniendo en peligro nuestras especies autóctonas, la gambusa que se encuentra en gran cantidades de ríos, el alburno que se encuentra sobre todo en el Huebra y en el Aragón, las primeras referencias son del 2014, pero bueno, hoy día ya sí que están instalados, el black bass, todos estos peces, el percasol, el lucio, etcétera, tienen una razón de ser, es decir, han sido introducidos porque para algunos pescadores pues tienen un valor desde el punto de vista pues del trofeo, etcétera. Entonces, bueno, yo no entiendo mucho de pesca, pero entiendo que son especies que sirven como elementos de pesca deportiva. Y entonces han sido introducidos con ese sentido. Como se adaptan muy bien y son capaces de aguantar carros y carretas, pues aguantan mejor que los nuestros. Estos son fundamentalmente los que están desplazando a nuestras poblaciones autóctonas. Por eso comentábamos que hay una serie de barreras, que esto es hablando del Duero, estamos hablando del Duero, que en el Duero se van a mantener para evitar el paso de las especies exóticas invasoras. La estructura del proyecto es exactamente igual que es la que os he contado yo en la primera parte y estas son las actuaciones que están llevando a cabo en el Duero. Una serie de ejecuciones para mejorar el hábitat, es decir, para mejorar la calidad del entorno en el cual se desarrollan los peces. En la primera fase se construyó un total de 20 rampas, es decir, en aquellas barreras azules en su mayoría que no podían ser eliminados porque estaban en uso o porque técnicamente era imposible o por cualquier otra razón, se permeabilizaron, es decir, se construyeron rampas, es decir, como bypass, ríos como pequeños bracitos de río que son capaces de sobrepasar la barrera y a través de los cuales los peces pueden subir y bajar y hacer y extender su lugar de cría y su lugar de desarrollo. Aquí, como veis, pues este es el momento en el cual se están construyendo algunas de estos ríos artificiales o rampas, como lo llaméis. Aquí veis está la barrera totalmente insalvable para los peces, tanto de subida como de bajada. Y entonces en este lateral se crea esta rampa o río artificial o bypass, como lo queráis llamar, aquí en este también lo podéis ver, que tiene una serie de características, normalmente que se repiten en todas. Creamos una estructura que se pueda parecer lo más posible a un río natural, es decir, tiene piedras en el cauce que hacen de remanso y pequeños saltos para hacer rápidos. Los peces necesitan precisamente este hábitat, que haya un intercalado entre rápidos y remansos, pues se intenta crear esa estructura. En el remanso el pez descansa, se toma su tiempo, vuelve al rápido y salta, y vuelve a pasar, y otro remanso donde puede descansar, etcétera, etcétera, pues como haría en un río de forma natural, ¿no? Y ir saltando y descansando, etcétera. Si solo hubiera rápidos o solo hubiera remansos, pues no sería capaz de llegar hasta arriba, que es de lo que se trata.
no solamente es en subida, también es en bajada, pero vamos, fundamentalmente son rampas para permitir la subida de los peces, sobre todo en el momento del desove, que es cuando necesitan subir hacia las zonas altas de los ríos, donde el agua está más fría y donde se tiene que llevar a cabo la reproducción. Si no pueden llevar arriba, no reproducirán y por tanto la población se vendrá abajo. Además, aquí como veis, esta es la primera fase donde se ven las actuaciones que se están llevando a cabo, las máquinas trabajando, la creación de las rampas, que han sido 20, ya os digo que el Duero tiene muchísima más superficie que nosotros. También se han llevado a cabo actuaciones de restauración, ya no pensando en eliminación de barreras, sino restauración de un hábitat. Hay muchos ríos que tienen a lo mejor una vegetación de ribera muy pobre porque ha sido eliminada a lo largo del tiempo, bien pues para utilizarla como combustible y fundamentalmente por la presión ganadera. Entonces, bueno, pues he intentado recuperar parte de la vegetación de ribera, muy importante también para que puedan sobrevivir los peces. Los peces necesitan zonas sombreadas. Un río pleno solazo, sin ningún tipo de sombra, no es un río favorable para el desarrollo de los peces. Hace falta que estos tengan sombra, entonces hace falta una vegetación de ribera. Además de eso, los árboles de ribera o los arbustos de ribera entre sus raíces crean también unos lugares en los cuales se pueden guarecer los peces o donde se desarrollan aquellos elementos que sirven de nutrientes para los peces. Entonces son importantes por todas estas razones, por lo tanto recuperamos la vegetación de ribera. Creamos unos reservorios, lo que estamos hablando de esas charcas o caozos, pues creamos unos lugares en los cuales durante el verano se mantiene una lámina de agua suficientemente importante como para que los peces puedan sobrevivir y llegar hasta las siguientes lluvias sin demasiadas pérdidas. O como en el caso de este cauce, pues se recuperó la morfología, era un cauce que se había rectificado y se ha intentado recuperar la forma original de los ríos. Yo digo que los peces necesitan rápidos remansos, zonas de mayor calado, zonas de menor calado. Bueno, pues un río recto pues no tiene estas características, de hecho es un río artificial. Normalmente cuando se hacían las concentraciones parcelarias, que los ríos se ponían todos rectos y se eliminaban los meandros. Bueno, pues intentamos recuperar también la forma necesaria de los ríos. ¿Qué tienen en el Duero en este momento pendiente de ejecutar? Pues tienen unas demoliciones que se van a llevar a cabo sobre determinadas barreras. 13 de ellas son parciales, es decir, a lo mejor barreras que ya están rotas porque están en desuso desde hace mucho tiempo y nunca más se han vuelto a poner en uso, que ya están rotas, bueno, pues se van a terminar de romper sin quitar del todo a lo mejor la barrera, pero se va a adecuar esa ruptura para que sea la adecuada para que los peces puedan pasar sin problemas, aunque a lo mejor se deje una parte de la estructura. Luego, otras demoliciones, que son 17 parciales, que se van a acompañar de unas rampas, una demolición y además una rampa para que se permita el paso de la fauna piscícola. Y 8 demoliciones que son que serán demoliciones totales, es decir, eliminación de la barrera en la totalidad del cauce. Los ríos en los cuales se van a llevar a cabo son estos ríos que veis aquí reflejados. En el que más se van a llevar a cabo actuaciones es en el río Agadón. Bueno, pues son las 34 demoliciones. Aquí lo mismo que os comentaba aquí, en los ríos en los que se va a llevar a cabo, aquí lo veis reflejado en esta. No creo que se vea muy bien, pero bueno, veis aquí es en el río Agadón donde más se van a llevar a cabo, pero vamos, en general distribuidas por toda la zona de trabajo del Duero. Aquí también os quería comentar cómo funciona la página web, pero es igual, os lo cuenta mejor mi compañera que sabe mejor cómo funciona. Lo que os comentaba antes, que entre las labores de difusión se encuentra la creación de una página web en la cual se van explicando cada uno de las actuaciones que llevamos a cabo o las inquietudes de las poblaciones, etcétera, y todo eso se refleja en la página web. Pero puesto que ella es la que está llevando a cabo la organización y demás, pues casi prefiero que sea ella que lo cuente. No, lo cuentas tú. Te dejo aquí. Yo creo que la teníamos puesta ya. ¿Por qué no se quita esto? ¿Tenéis internet? Mira. Sí, sí, sí. Ah, a ver, ¿no? Que no me sale ahí la página de inicio, ¿no? Que sí, que te sale como tú vas a salir. No.
¿Ya está? Sí. Vale. Bueno, yo soy Marta, formo parte de la coordinación del proyecto Cipriver. Somos de una empresa que, bueno, llevamos todos los trabajos. Y bueno, os queríamos comentar un poco cómo funciona la página web. Cuenta con 3 idiomas, como podéis ver, español, inglés y portugués. Y bueno, tenemos varias pestañas donde podéis ver un poco pues, en qué consiste el proyecto y procuramos tener casi siempre la información un poco al día pues, para que la gente pueda visitar la página y conozca los avances del proyecto. Bueno, la página principal hablamos un poquito de lo que es el proyecto en general, de las especies, se pueden ir descargando todas las fichas de cada una de las especies de proyecto. Explicamos un poquito el área de actuación y luego pasamos a los objetivos generales del proyecto que ya os ha contado Lidia. Y dentro de cada una de las acciones vamos cargando toda la información que vamos generando. Entonces, la verdad que este trabajo es bastante tedioso, pero siempre intentamos dar a conocer cada uno de los avances que estamos realizando. Entonces, cualquiera que se meta en la página pues se puede ir descargando toda la información que tenemos disponible de cada una de las acciones de las que os han estado hablando, desde las actuaciones que estamos llevando a cabo en los distintos ríos hasta las actuaciones de comunicación que os va a comentar Mabel, las actuaciones de cría en cautividad, y cada uno va pues con su informe asociado, como podéis ver. Estamos trabajando bastante también en mantener informado al público en general, porque muchos de estos documentos constan de una parte bastante técnica. Entonces, intentamos adaptarla un poco a todo el público en general, pero bueno, normalmente la comunicación, como si dijéramos, con el público de a pie, la hacemos a través de boletines que se reenvían periódicamente. Entonces, con una trimestralidad de cada 3 meses estamos elaborando boletines que son pues más o menos para la lectura y que también se pueden descargar de la página web. Tenemos una página específica para especies invasoras que la estamos desarrollando, noticias, eventos, vamos, lo que viene siendo una página al uso. Lo que más estamos trabajando ahora mismo es en realizar algo novedoso en nuestro proyecto, es realizar unos tours virtuales. En este momento solo tenemos terminado el tour virtual del Águeda, que os le queríamos mostrar un poquito pues, para que veáis en qué estamos trabajando. Vamos a hacer el tour virtual del Águeda y se están ejecutando el de la zona de Huebra y Yeltes. La verdad que nos resulta bastante interesante, pues estaba todavía un poquito en construcción porque queremos ir poniendo puntos de información de pueblos, pues un poco cultura general. Y luego lo que queremos hacer es crear nodos de información, por ejemplo, en un río, el nombre del río, los peces que se encuentran en ese río, el hábitat de ribera, explicar un poquito pues, para pues, hacer una vista global de la zona sin que te tengas que acercar. Entonces, bueno, os queríamos mostrar un poquito, por ejemplo, aquí tendríamos la zona que hemos hecho la grabación con vuelo con dron, de toda la zona del Águeda, y dentro de cada uno de los... Para poner el vídeo, Fer, que me lo has descargado, es que no carga muy bien la página con el wifi, entonces hemos descargado el vídeo para que podáis ver un poquito cómo... Aquí. Los vídeos que estamos elaborando. Actuación mediante vuelos aéreos pues para todo el mundo que no conoce la zona. Thank you.
A ver, ¿cómo me salgo? Vale. En este apartado también estamos trabajando, aparte de los que ya os he dicho, solo está más o menos terminado el del Águeda, nos quedarían Huebra y Eltes. En este apartado también queremos incluir otros vídeos en los que estamos trabajando en estos momentos, que van a contar con la recopilación de mucha información. Vamos a realizar un total de 4 vídeos, uno monográfico que va a ser muy extenso, que va a recopilar un poco toda lo que es la trayectoria del proyecto, y luego estamos realizando pues vídeos más específicos de lo que han sido las obras de mejora de hábitat que se han llevado a cabo en el Duero, las que se realizaron en el Tajo, pues como un medio de difusión un poco más atractivo. O sea, también estamos realizando otro vídeo con todo el tema de análisis genéticos que estamos realizando con Ignacio de Adrio. Y bueno, y todo esto estará pues aquí presente en la página web pues para quien la quiera visitar. También contamos con redes sociales, Facebook y Twitter. Procuramos hacer publicaciones semanales, 2 veces por semana, y dar a conocer pues todos los eventos y todas las actividades que estamos realizando. Así como este evento, por ejemplo, se está realizando la grabación y estará disponible en el canal de YouTube del proyecto. O sea, que para la gente que no pueda asistir a las jornadas y todo eso, intentamos que esté todo un poquito accesible para todo el mundo. Ya, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, seguimos con el desarrollo de la jornada. Como os comentaba, mi compañero Juan Carlos os va a contar las actuaciones que se han llevado a cabo en la piscifactoría. Creo que tiene también unos vídeos, es una presentación muy, muy simpática. Y luego también la compañera Mabel también nos hablará sobre todo de la parte de más bien en contacto con el público, cómo se han llevado a cabo las actuaciones de participación, etc. Entonces, pues si os parece, pasamos a la segunda parte del desarrollo de la jornada. ¿Cuál es tu presentación? ¿Cómo abrimos? Aquí. ¿Quieres que vaya pasando yo? ¿Pasas tú? ¿Cómo me digas? Vale, yo estoy dejo aquí porque está muy suerte aquí. No sé cómo en cada sitio está de una manera. Te dejo ahí. Bueno, pues buenos días. Antes de empezar, va a haber como unas 30 diapositivas y 3 pequeños vídeos de un minuto, un par de minutos. Lo primero que quiero decir es que este proyecto, si tiene algún valor administrativo, es la posibilidad de que hayan trabajado juntos 3 administraciones y una entidad pública, que es la Confederación del Duero, la del Tajo, la Fundación Patrimonio Natural y la Junta de Castilla y León. Eso creemos que es por esa dificultad de coordinar, que bien sabe la gente de la empresa que coordina tanta gente trabajando, pues es uno de los valores, yo creo, más interesantes del proyecto. Lo que yo voy a presentar ahora es una parte muy pequeña, tanto económicamente como en el global del proyecto, que son unas experiencias de cría de ciprinidos. Cuando se planteó el proyecto iba dirigido sobre todo a la mejora del hábitat, que yo creo que es lo fundamental, pero también se aprovechó para intentar poner a punto o intentar mejorar el conocimiento de la cría de una serie de especies propias de la península ibérica, en este caso del suroeste de la provincia de Salamanca. Perdón, ya no sé qué he hecho aquí. Bueno, las 8 zonas de interés especial
del suroeste de la provincia de Salamanca es la zona que incluye este proyecto LIFE, y se eligió esa zona del suroeste de la provincia de Salamanca porque es verdad que en el suroeste de Castilla y León hay 7 especies de interés especial para la Directiva de Hábitats. De las 10 especies de peces que hay en Castilla y León que están en peligro según esa Directiva de Hábitats, 7 están en esta zona del suroeste de la provincia de Salamanca. Las ha dicho Lidia: la boga de río, la boga de Duero, calandino, la bermejuela, la sarda, la colmilleja y la colmilleja del Alagón. Y hay 3 que no estarían, que serían la madrilla, que es en la zona del norte de Burgos, en la cuenca del Ebro, la pardilla del sur de Ávila y la lamprehuela de todo el norte de la comunidad. Bueno, pues entonces se decidió hacer en esta zona del suroeste de la provincia de Salamanca, habiendo tantas especies, pues una serie de actuaciones. Que el proyecto LIFE os las han detallado, pero que básicamente son 3. Primero, unos estudios poblacionales previos. Segundo, una serie de mejoras del hábitat, que sería el grueso del proyecto LIFE, la mejora del hábitat. Y luego, lo que yo os voy a comentar aquí, que es la cría en cautividad. Unas experiencias piloto de cría en cautividad. Y digo bien que son experiencias piloto porque, por varias razones. Primero, trabajar en 3 años con 7 especies, entenderéis que no se puede intentar, mucha barca poco aprieta, y son también experiencias llevadas a cabo en una piscifactoría de la administración que se dedica fundamentalmente a la cría de salmón del Danubio y de trucha común, y entonces había que dejar un pequeño hueco para trabajar con estas especies. No pretendíamos sacar muchos alevines para repoblar, no se trataba de eso, se trata fundamentalmente de mejorar el conocimiento por si en algún momento tenemos que dedicarnos como administración pública a cultivar alguna de estas especies. Por eso son experiencias piloto. Y también porque se tiene poco conocimiento de la cría de estas especies, que no tienen ningún interés comercial. La experiencia piloto, lo primero que trataba es de dejar claro que no es lo que resuelve los problemas de conservación de estas especies. O sea, por mucho que sepamos criarlas en cautividad, eso no va a mejorar la situación en los ríos. Pero sí que puede ser, en un momento dado, un apoyo, una vez que los hábitats se recuperen, para determinados puntos. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a ver cómo se estaba trabajando con estas especies de ciprínidos, y para eso, pues en España hay básicamente 4 grupos que estaban trabajando con peces endémicos sin interés comercial. Una de ellos, y a los que agradezco mucho, son la piscifactoría de Campelo en Portugal y sobre todo la piscifactoría de Vegas del Guadiana, que están aquí 3 representantes, y que son los que nos dijeron un poco qué problemas le veían ellos a nuestro proyecto de cría en cautividad. Y en base a eso, pues apoyándonos en ellos, pues empezar el proyecto. Y luego otras 2, uno en la Comunidad Valenciana y otro en Cataluña, en el Palmar y en el Delta del Ebro. Después de conocerlos y de que nos visitaran las instalaciones, hubo que acondicionar el centro de Galisancho, que estaba previsto para otras especies, para criarlas. Básicamente lo que se trataba era de tener al menos 2 estanques para cada especie, para si en uno de ellos teníamos un problema, no perder una temporada de cría. Son estanques pequeños, de unos 30 metros cuadrados los más grandes, 17 metros de largo por 1,5 metros, 2 metros de ancho. No podemos tener ahí mucha cantidad, pero sí suficientes para las experiencias de cría. Mabel, que también está aquí, la compañera de la Fundación, fue la que dirigió las obras de la modificación de los estanques para tenerlos a punto. Y luego, una cosa que no he comentado es que en base a la al trabajo que estaban haciendo en la piscifactoría de Campelo, se eligió la forma de cría en régimen, podríamos decir, seminatural. Es decir, nosotros lo que hacemos es acondicionar, como veis abajo, los fondos, colocamos plantas, zonas de refugio, zonas de grava, dejamos la mitad de un lado más fácilmente para que se pueda limpiar más fácilmente, y lo que hacemos es introducir ahí una serie de reproductores de cada especie, y ver si esas condiciones les vienen bien. Al cabo de un año se vacían esos estanques y se ve qué ha pasado. Esa es la idea de que la cría que se pueda obtener sea una cría que no esté acostumbrada al hombre, sino que pueda
sobrevivir bien después en el río si se sueltan, y ese es el enfoque que se hizo desde el principio. Ha habido especies a las que este enfoque le ha venido bien y otras a las que no ha sido posible. Bueno, además de plantas acuáticas, grava y refugio, pues hubo que poner una serie de filtros mecánicos para evitar que se fueran los alevines al río Tormes, que es donde está la piscifactoría, y otras también para impedir que entraran especies exóticas, puesto que en el río Tormes tenemos lucios, blancas, carpas, ambusias, de todo. Lo tercero fue ir a los ríos donde ya se habían hecho unos estudios poblacionales y extraer una serie de reproductores para poder criarlos. Lógicamente tenemos que cogerlos de zonas donde hubiera una cierta cantidad de ejemplares para no poner en peligro las poblaciones silvestres. Se capturaron en distintas zonas, se aclimataron a las condiciones de la piscifactoría y luego se soltaron. Ahí veis abajo la suelta en los estanques recién acabados, la suelta de los reproductores. Y finalmente, pues el cuarto punto es, durante un año, las dos personas que están en la piscifactoría pues tienen que estar pendientes de que esos peces pues sigan para adelante. No se modifica ninguna condición de luz ni de temperatura, como os decía, hay una serie de zonas de refugio. Se intenta que la alimentación fuera natural, esa era la primera idea, que la alimentación fuera la que fuera llegando por el río, y ha habido que suplementarla con pequeños aportes de pienso comercial pues una vez a la semana. Luego os comentaré ya si queréis más detalles, pero básicamente esa alimentación no es para darles de comer, sino para que incremente un poco la productividad también de los propios estanques, aunque también lógicamente comen el pienso, son especies que comen un poco de todo. Y luego la reproducción natural siempre que sea posible. Ese era el enfoque de estas. Bueno, ahí tenéis la piscifactoría, la zona que se dejó para las cipríveres con estos estanques. Se pusieron dos para vermejuela, dos para carandinos, dos para bobas de Duero, dos para cormillejas y dos para sardas. Estas dos especies, la cormilleja de Aragón y la boba del Tajo, empezaron un año después. La primera porque no se habían encontrado grandes poblaciones en la naturaleza para poder cogerles ejemplares para la cautividad, y la boga del río del Tajo porque no estábamos muy convencidos de que estando en otra cuenca no hubiera sueltas accidentales que pudiéramos, y tampoco estaba en un peligro tan grande como la boga del Duero. Entonces decidimos empezar con la boga del Duero. Un año después empezamos con cormilleja y con boga del río. Y ahora lo que voy a contar son un poco los resultados de estos dos años de trabajo. La bermejuela, se extrajeron reproductores del río Cuerpo de Hombre en el otoño del 2014 y del 2015. Se empezaron en los dos estanques con 76 ejemplares y 100 ejemplares, y al final de esa primera temporada, pues en un estanque había 417 y en el otro había en un primer momento como tres veces más, y finalmente al cabo del año cuando recogimos había solo 62. Luego ya contaré por qué hay ese asterisco donde pone el 1000. Y en la temporada 2015 pues empezamos con unos 417 que habían quedado de la temporada anterior, se reprodujeron y al final había 455, y en el estanque C2 de 62 se pasaron a 472. En principio para esta especie yo creo que el sistema de enfoque natural creemos que es posible, que se reproducen bien. Los dos años hemos visto que solo ponen una vez, todos los ejemplares del propio estanque se reproducen una vez, y normalmente ha sido a principios de junio. Siempre hemos visto la reproducción a principios de junio, y que es, como ya se sabe en muchos peces, inversamente proporcional a la densidad con la que están. Si os fijáis, donde empezamos con 76 hay 400, pero al año siguiente empezamos con 400 y solo crían 144 alevines. O sea que hay que jugar mucho con las densidades, y sobre todo en instalaciones tan pequeñas como la nuestra, para que si sobrecargas un estanque lo que vas a tener es menos peces, no por mucho echar reproductores vas a tener más cría. Bueno, de estas puestas que se producen en mayo o junio, pues salen una serie de ejemplares, como veis ahí en la parte de la izquierda,
son las larvas de la bermejuela, distintas fases, aunque ya todas ellas están formando las aletas y ya tienen la vejiga natatoria. Y luego en la parte de allá están arriba dos alevines y en la parte de abajo ya ejemplares más adultos, simplemente para que veáis cómo son. Con la suelta, el 30 de marzo, de todos los ejemplares que se capturaron este segundo año, en la temporada 2016, teníamos 927. Nosotros en la piscifactoría no necesitábamos tenerlos. Pero bueno, ya que se habían obtenido, que era una de las posibilidades, pues se decidió repoblar con bermejuelas. Repoblar con bermejuelas supone tomar una serie de decisiones. Lo primero es, se llevan a los sitios de donde los cogimos, que sabemos que eran buenas poblaciones naturales, o se llevan a otras zonas. Si la llevamos a los mismos sitios donde la hemos cogido, pues bien, está bien, pero también podríamos a lo mejor llevar alguna cuestión que hayamos tenido en la piscifactoría o algún tipo de... Entonces decidimos llevarlos a sitios donde no hubiera ejemplares, dentro de las cuencas donde se distribuye, a sitios donde no hubiera ejemplares. Decidimos hacerlo en un monte de utilidad pública, en una laguna, que cuando se desborda va, eso sí, al río donde viven estas especies. También lo decidimos porque al ser tan pequeñas y tantas, con el personal que teníamos era imposible marcarlas. De manera que al cabo de un año o dos años queremos saber si esas repoblaciones siguen estando en esa zona, si se han reproducido o si no. Se soltaron, como veis ahí, el 30 de marzo del 2017 y está previsto hacer la primera comprobación de si ha habido crías y si han mantenido este otoño. Es verdad que hemos tenido un otoño y un verano bastante seco, con lo cual si sobreviven entendemos que será un buen sitio ese reservorio donde las hemos introducido. Y previamente lo que hicimos fue hacer una pesca eléctrica para comprobar que ahí no había especies exóticas invasoras. No había lucio, ni black bass, ni nada. Se soltaron 639 ejemplares, la mayoría alevines de ese año, 531. Y luego se soltaron 39 machos y 69 hembras. Y veremos este otoño si primero no se secó la zona del todo, si quedaron y si se han reproducido. Vale. La bermejuela. Del mismo género es la sarda salmantina, es un endemismo de la zona de las dehesas de Salamanca, de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y algo del Águeda. Han sido también una reproducción excelente, como veis ahí, con miles de ejemplares, mil y pico en cada estanque. En este caso no hacen una única puesta, sino que hacen puestas fraccionadas, es decir, un grupo de hembras pequeños, suponemos, porque esto no lo hemos detectado así como en la bermejuela, así en esto no. Suponemos que un pequeño grupo de hembras ponen en un momento dado, a la semana ponen otro grupo, en fin. El caso es que hay alevines de diferentes tallas, lo que supone que efectivamente se reproducen varias veces. Y luego también claramente aquí es inversamente proporcional a la densidad. Si os fijáis el segundo año que dejamos el número de ejemplares que habíamos obtenido, pues la reproducción fue mucho menor, incluso hubo un conato de enfermedad en el estanque C9, que por eso hay tanta mortalidad. ¿Vale? Entonces hay que, volvemos a decir lo mismo, para la cría de estas especies, no por mucho poner en un estanque vamos a mejorarlo, sino que hay que adecuar muy bien el número de reproductores que se pone y con las condiciones naturales creemos que es suficiente para poder criar estas especies del género Acondrostoma. Ahí veis las larvas en diferentes estados de esta especie. Cuando nosotros los detectamos, las primeras larvas son estas que veis ahí, que miden aproximadamente 1,5 cm, más o menos, y ya tiene la vejiga natatoria, ya la tienen desarrollada. Y luego en la parte de allá, alevines todos de al cabo de un año. Como veis, los hay de 4 centímetros y los hay de 3,5. Y abajo son adultos. También con la cantidad de ejemplares que tuvimos al final del segundo año hicimos una repoblación y en este caso lo hicimos en una ribera afluente del río Águeda donde a finales de los años 90 había poblaciones de sardas. Con los muestreos que se hicieron al principio de este live se vio que no quedaba ninguna sarda en toda la ribera ni en sus afluentes. Y entonces lo que se hicieron fue mejorar una serie de caozos cerca de Paradinas,
Se valló para que no pudiera acceder el ganado a esa zona, se estuvo manteniendo con agua, pero con la sequía pensamos que no han quedado nada. Y se repobló también, además, en este punto de la ribera de la Granja, como veis allí en aquella charca grande que hay allí, también que va finalmente a dar a esa ribera. La intención es la misma, se repoblaron en junio de 2017, no de 2018, como pone ahí, en junio de 2017, y se pretende comprobar que hayan quedado en la charca algunos ejemplares y que cuando se desborde, pues, suponemos que estará recargando todos los cauces de esa ribera de la Granja. El calandino es la tercera de las especies que vamos a ver. Para este se eligieron dos estanques más pequeños, como de 15 metros cuadrados aproximadamente, porque hay muchas experiencias hechas con esta especie en acuario, de reproducción de pequeñas parejas en acuario. Solo tiene una puesta anual, pero luego al que le interese ahí estudiar la biología reproductiva de esta especie, pues es muy compleja, y los calandinos de la cuenca del Duero apenas hay un 3% en la naturaleza de machos. Cualquier ejemplar que pasa de 5 centímetros ya no sabemos que no es macho, pero por debajo de 5 centímetros hay muy pocos machos, no crecen más. Entonces la primera dificultad que tuvimos fue obtener el número suficiente de machos, porque no éramos capaces de distinguirlos de las hembras. Y luego es posible que hayamos tenido problemas de manejo. El caso es que se han reproducido los 2 años, pero en cantidades muy pequeñas. Es verdad que como no sabíamos, metíamos desde el principio, yo creo que demasiados reproductores, 200, 170, en estanques demasiado pequeños. Y quizá esa sea una de las cuestiones que hayamos tenido. Pero en cualquier caso, entre problemas de manejo, escasez de machos y la posible hibridación como método de reproducción, pues la verdad es que es una especie que nos tiene un poco despistados. Sabemos que en acuario se cría fácilmente y muchos experimentos de cría de esta especie en acuario, pero así a nivel que nosotros hemos intentado estos 2 años, yo considero que no es un sistema adecuado, al menos como lo hemos tenido hasta ahora. Sería una de las especies que podríamos quedarnos en el post-life. Una vez que acabe el life, intentar seguir trabajando con esta especie. Las otras dos yo creo que valdría con el enfoque natural. En esta habría que mejorar todavía las cuestiones. Lógicamente no hemos repoblado todavía con esta especie, que todavía es verdad que en muchas zonas es bastante abundante, en muchas zonas del Águeda y de la Laguna, el calandino. Bueno, ahí tenéis algunos de los larvas todavía, de las larvas de calandino de las que hemos criado, y en la parte de arriba de la izquierda están los reproductores, no sé si se ven, reproductores junto con los alevines de la. Que con esto no se ha podido hacer ninguna repoblación ni ninguna suelta, y esperamos poder seguir trabajando cuando acabe el life con esta especie. La cuarta es la colmilleja. La colmilleja es una especie bentónica que se arrastra por los fondos de arena, muy característica, y hemos visto que tiene varias puestas anuales, al menos dos hemos detectado. Empezamos con muy pocos ejemplares, con 9 y 16, hubo bastante buena cría, y bueno, pues en la segunda temporada también se criaron bastante bien. Acabábamos la segunda temporada con 600 ejemplares, habiendo empezado con unos 25. Se hicieron mezclas de un año a otro para intentar aumentar la variabilidad genética. Se mezclaron los resultados de cría del primer año de un estanque con los de otro para cruzar los ejemplares. Y bueno, pues ahí veis, por ejemplo, alevines de la parte de la derecha capturados a la vez en el mismo estanque, alevines de 2 centímetros y medio y alevines de 4. Y bueno, la parte de acá están las alevines, ya no son larvas, porque de esto sí que es dificilísimo ver las larvas en los estanques. Entre que se entierran, están en el fondo y suelen estar los estanques bastante oscuros, pues es difícil. Como tuvimos bastante cría, pues se aprovecharon los mismos sitios de la ribera de la Granja y de la charca del Arroyo Ancho para soltar los alevines que teníamos en exceso, 469,
y bueno, pues ya veremos este otoño si han quedado, en qué condiciones, etc. La otra especie similar a la anterior, la colmilleja del Alagón, que es propia del río Alagón y de alguna zona del norte de Extremadura, fue la que el primer año, como decía antes, no empezamos, pero descubrimos unas zonas cerca de Soto Serrano que tenían buenas poblaciones y capturamos algunos ejemplares. Empezamos con 49 reproductores y obtuvimos al cabo de ese año 309 ejemplares. Tuvieron una reproducción excelente y también vimos que había dos puestas. En este caso no hay fotos de esas larvas, pero sí hay alguna foto de cómo se distingue por las aletas las hembras, que no tienen aquí ninguna escama, de los machos, que sí que la tienen. Arriba tienes un macho y abajo una hembra. Le pasa igual, son la misma forma de distinguir los machos y las hembras también en las colmillejas normales. Como hubo buena reproducción, pues se llevaron a las mismas zonas que las bermejuelas. Bermejuela y colmilleja del Alagón tienen una distribución parecida en la cuenca del Tajo. Sarda y colmilleja son de la cuenca del Duero. Por eso se han aprovechado las sueltas en los mismos reservorios, en las mismas zonas. Se soltaron el 30 de marzo 245 ejemplares en la misma zona de las bermejuelas y veremos este otoño a ver cómo han pasado. Nos quedan dos especies de las siete. Hemos visto las dos colmillejas y las dos bermejuelas sardas que se han reproducido bien, el calandino que no se ha reproducido tan bien, aunque sí se ha reproducido, y nos quedaría la boga del Duero y la boga del Tajo. En este caso hemos sido incapaces, ya se sabe por bibliografía que la reproducción natural es difícil, es compleja en cautividad, y lo que tuvimos que hacer pues, fue aprovecharnos del conocimiento de los compañeros de Vegas del Guadiana para que nos enseñaran a inducirlas hormonalmente, los reproductores de boga, de manera que maduren la última fase de maduración de huevos para que nosotros pudiéramos, entre comillas, ordeñarlas, masajearlas y sacar la hueva, mezclar con semen y obtener algún resultado. En las dos primeras temporadas, como se ven ahí, únicamente encontramos un alevín de boga al cabo de un año. Creemos que no es buen sistema, aunque es posible que alguien lo consiga. Nosotros con las instalaciones que tenemos no somos capaces de con enfoque natural reproducirlas, hay que inducirlas. Entonces, esta tercera temporada, en marzo, estuvimos en Vegas aprendiendo a desovar con ellos. Y luego hicimos unas experiencias y bueno, pues han tenido un cierto éxito. Básicamente se trata de, en función de la talla y del peso de los ejemplares, inducirlas hormonalmente y al cabo de unas 24 horas, aumentando un poco la temperatura, pues se pueden desovar, sacar la hueva y se hace lo mismo con los machos, se mezcla y las distintas puestas que están ahí numeradas, la puesta 2, la 3, la 4, etcétera, pues dan lugar a una serie de huevos fecundados, que sería este caso. Huevo fecundado, se va separando el polo animal del vegetal, luego se ve el embrión en color verde alrededor de la vesícula vitelina, luego ya el embrión embrionado con los ojos, ahí veis los dos ojos, esas dos manchas negras, y toda la cola alrededor del huevo. Y pues cuando ya están a punto de eclosionar, empiezan a apretar contra el huevo con la cola o con la cabeza, lo hacen, empiezan a deformar hasta que lo abren, en este caso, hasta que abren el huevo y salen. Empiezan a alimentarse, todavía la boca no la tienen abierta, empiezan a alimentarse de sus reservas vitelinas, aquí está el corazón y las primeras arterias, y el saco, la vesícula vitelina va desapareciendo, lo van reabsorbiendo, van creciendo, y en el momento en que abren la boca, cuando ha desaparecido el saco vitelino, empiezan a tomar aire para generar la vesícula, la vejiga natatoria, perdón, y luego ya aquí, pues ya se han empezado a alimentar, ahí veis tres granitos verdes de espirulina que ya están comiendo, las larvas van creciendo. Y bueno, pues lo siguiente ya es desarrollar las aletas. Primero tiene una especie de aleta continua, un pliegue de piel alrededor.
y luego van diferenciando las aletas, primero una aleta convexa, luego la aleta caudal va dejando paso a la cerca, al hueco, y ya finalmente, pues cuando tienen las aletas bien formadas, se generan las escamas y ya podemos hablar pues, de alevín completo. Esa es la cuestión que hemos tenido esta última temporada. Fueron unos intentos que se nos dio bien la parte del desove manual. Tuvimos problemas con la incubación, hubo mucha mortandad de huevos. Pensamos que porque no llegaba bien el oxígeno a todas las zonas donde había huevos. Y de hecho las que controlamos más en acuario, que teníamos varios aireadores, fueron muy bien. Y bueno, el recuento que hemos hecho hace 15 días, teníamos 807 alevines. No es mucho, pero vamos a ver. Y bueno, esto es para poner ahora un pequeño vídeo de lo que se va a ver. Y finalmente la boga de río, la boga del Tajo, empezamos un año más tarde, tampoco se reprodujo ese primer año, el año pasado tampoco, y en septiembre, por acuerdo del comité científico de LIFE, decidimos quitarlas de la piscifactoría del Duero, del Tormes, perdón, que pertenece a la cuenca del Duero, y dejar de criarlas en este proyecto. Entendemos que si en Vega del Guadiana están criando la boga del Guadiana, si nosotros hemos sido capaces de inducir las bogas del Duero, pues en el Tajo se podría hacer lo mismo cuando se tenga necesidad. Pero visto que naturalmente no se reproduce, pues era un peligro mantener una serie de peces del Tajo en el río Tormes. Y para terminar, pues poner los tres pequeños vídeos. Vamos a ir viendo los tres pequeños vídeos. Lo primero es el desove de la bermejuela en uno de los estanques, un 2 de junio que encontramos allí. Estuvieron prácticamente toda la mañana. Los ejemplares grandes son hembras y son perseguidos por ejemplares más pequeños, que son los machos. Y cuando llegan a esa zona limpia, pues se ladean un poco y ponen los huevos. No se ve la salida de los huevos, pero... Estuvieron prácticamente, nosotros las vimos como a las 12 y estuvieron hasta las 5 o las 6 de la tarde con esta canción. Vamos a ver ahora. A ver si soy capaz. Vamos a ver lo que os comentaba antes de los huevos de las bogas. Primero los huevos que empiezan a moverse muy lentamente las colas de los embriones. Luego el huevo embrionado con los ojos, rápidamente como eclosiona una, y bueno, pues distintas larvas como van aumentando de tamaño y el corazón latiendo, están anestesiadas, pero todavía el corazón le late. Entonces vamos a ver si lo veis un poquitín. Ahí veis cómo se mueve un poco la cola dentro del huevo. Sí. Estas están sin anestesiar. Estos son huevos puestos debajo del microscopio, de la lupa. Esa es una fase. Luego estos ya son huevos embrionados, que se mueven más, como los niños cuando van creciendo. Ahí se ve una... como le late el corazón incluso a esta. Esta está empezando a nacer, ha soltado la cola y ahora en un momento va a saltar y se va a liberar completamente del huevo. Se mueven un poquitín y ahí ya salió.
Estas están alimentándose todavía de la vesícula vitelina. Y estas también. Aquí ya va bajando un poquitín, se va haciendo más recta. Aquí ya casi no tiene. Ya un poquitín. Está ya abierto. Y ahí veis los granitos verdes que está comiendo, que ha comido, vamos. Aquí ya todo el sistema digestivo lleno de pienso. Y aquí también incluso está... Y bueno, pues ya esto serían las últimas fases de las larvas. Y esto ya serían los primeros alevines, la primera fase de alevín. Y ya por último, pues vamos a ver unas imágenes de cómo hacemos los trabajos de despesque para contar y medir los alevines en los estanques y algunas imágenes de las sueltas de las repoblaciones que antes hemos visto. Este ya no es un vídeo tan casero de los otros, sí. Ese es el centro ictiogénico y esta es la zona destinada a la cría de ciprínidos. Después de despescarlos aprovecha para limpiar y volver a colocar de nuevo la grava y la vegetación que hemos sacado de los estanques. Se liberan ahí, se empiezan a coger y se empiezan a medir. No hay otra solución y luego decidimos si estas van para reproductores o van para repoblación. Estamos midiendo. Y ahí contando alevines. Con 3. Y esta es una de las zonas donde se soltaron. Es una charca que por este lado desborda e iría a parar al río Cuerpo de Hombre. Es un monte de utilidad pública y como decía antes, hicimos primero una pesca eléctrica para ver que no hubiera especies exóticas y después se liberaron ahí los ejemplares. Lo que había era tencas y distintos anfibios, lo que estábamos sacando y enseñando un poco a la gente. Y los peces para repoblar venían en este camión de repoblaciones y lo que se hace es sacarlos y soltarlos directamente.
Aprovecho para agradecer a los dos, a Jesús y a Luis, que sin ellos sería imposible el mantener tantos peces en esa instalación que tenemos. Bueno, pues esto es lo que había que contar de esta pequeña parte del proyecto. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Voy a ponerlo más así. Pues nada, pues yo lo primero daros las gracias por estar aquí. Buenos días. Mi nombre es Mabel Cervera y soy técnico de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León aquí en la provincia de Salamanca. Lo primero decir que he tenido, pues eso, contaros que he tenido mucha suerte en participar en este proyecto Life y Priver, en el que he aprendido mucho de mis compañeros del proyecto, de Juan Carlos, de Lidia, de las piscifactorías en las que hemos estado, que ha sido muy interesante. Y sobre todo lo que he aprendido también es a valorar un poco más todavía y a saber la importancia que tienen nuestros ríos de aquí del suroeste de la provincia de Salamanca por todas estas especies que aún conservamos y que debemos conservar, que debemos mantener, ¿no? Con todos estos proyectos que ha estado montando Juan Carlos y con los proyectos que están llevando a cabo desde la Confederación. Mi trabajo es un poco también, yo creo que es muy importante también, ¿no? Sin malo, porque es un poco la transmisión, ¿no? Transmitir a la población, sobre todo escolar, esta importancia, estos valores. Bueno, no me voy a extender porque, bueno, este sería el ámbito geográfico, ¿no? La parte verde sería la Confederación, sería la cuenca del Duero y la de abajo, la del Tajo. Y ahí es donde estos colegios, todos estos municipios, pues es a los que vamos a dirigirnos con un programa de educación ambiental sobre, pues eso, de la conservación de las especies de ciprínidos, objetivo del proyecto Life y Priver. Tenemos que transmitirles, esta es la acción E9 del proyecto, tenemos que transmitirles este objetivo, que es eso, pues sobre todo que es eso, llegar a ellos con el objetivo general de la conservación, y sobre todo estos cinco más específicos, que es ofrecer eso, claves para interpretar la importancia social y ambiental de los cauces fluviales y de todas estas ríos que tenemos aquí, concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas fluviales como corredores ecológicos y su papel en la biodiversidad. También dar a conocer, ¿no?, estas especies endémicas, que no las hay en otros sitios y que se sepa, ¿no?, esa importancia, que pues es un patrimonio natural y cultural que no debemos perder, y hay que decírselo a la población y a los chavales, que serán el futuro. Centrándose también eso, pues en las piscícolas como un valor ambiental singular y único en el mundo, que hemos dicho, mostrar los diferentes problemas ambientales
que amenazan el equilibrio del ecosistema acuático en general y en particular de estos ríos, y por tanto hacerles partícipes a esta población, a la población en general y a los escolares a participar, ¿no?, en el día a día en, su, en intentar actuaciones que mejoren, que disminuyan estas amenazas. Y sobre todo, bueno, y luego incidir en la problemática actual de las especies exóticas invasoras, también como, ¿no?, como afección principal, tomando como pauta las especies piscícolas del área Ciprivet. Esto es lo que queremos transmitir a la población escolar, a los profesores y después un poco al ámbito a un poquito mayor, ¿no? Porque no todo se va a quedar ahí, sino que vamos a intentar que los chavales lo transmitan a sus padres, a sus amigos, a sus tíos, y poco vaya creciendo ese interés por estas especies y por la importancia de estos ríos. ¿He dado para atrás? Ahora. Bueno, estos serían un poco a todos los colegios del ámbito Ciprivet. Los, bueno, pues tanto CEIP, que son los colegios, ¿no?, colegios en los que tienen sus aulas, tienen todos los ciclos formativos, y luego muchos de estos pueblos que son muy pequeños, sabéis que son CRAS, que son centros de reagrupados en los que solamente tienen aulas, son centros en los que tienen aulas de 4 o 5 alumnos de diferentes edades, que nos complica bastante el poder transmitir en una misma taller, en una misma actividad, los mismos contenidos a niños de 4 o 5 años que niños de 11 y 12. Entonces, bueno, pues, pero bueno, tenemos un grupo bueno de monitores, de educadores ambientales, y a través de diferentes dinámicas, pues intentamos lograr que todos saquen alguno de estos objetivos que hemos dicho anteriormente. Como veis, son, bueno, pues en la zona de. Tenemos aquí 23 centros. Con 32 aulas, aulas llamamos a eso porque aunque son el mismo centro educativo, por ejemplo, como el CRA de Los Cerezos tiene 3 aulas porque hay uno en Sotoserrano, hay otro en Erguijuela, etc. Entonces eso lo llamamos aulas. Este también serían un poco más en la zona, bueno, pues de Fuente Guinal, El Rebollar, Tamames, etc. También tenemos otros 27 centros y 34 aulas. Bueno, estos son, este vendría después, pero bueno, son imágenes de actividades que ahora os contaré. Estos son las hemos intentado, empezamos en el año 2000, el curso 2016-2017, empezamos a hacer la primera presentación mandando cartas a los colegios en el 2000, en septiembre-octubre del 2016, a principio de curso, para que los profesores tienen que ir, ya sabe, hay que hacerlo rápido porque ellos enseguida pues se organiza, ¿no?, todo el ciclo formativo. Empezamos a hacer la primera actividad, queríamos salir al río, empezar a mostrarles esa importancia, que vean esos ríos que muchas veces estamos de espaldas a ellos, solamente no nos acordamos cuando tiramos cosas, lo que decía Lidia, de tiramos cosas al bate o por las cañerías, a dónde va realmente ese agua, y muchos de los pueblos realmente no tienen depuradoras y al final llega todo. Entonces eso hay que mostrárselo a los chavales. Y entonces vamos a ver el río, qué características naturales debe de tener y qué particularidades. Entonces nos fuimos con ellos a los ríos más cercanos a sus pueblos, que muchas veces, bueno, la verdad es que los niños de los pueblos pues están más habituados al entorno que los niños de ciudad, que no ven realmente muchas veces el río. Pero bueno, muchos de ellos, la verdad es que nunca pues van allí a jugar, a veces van algunos y tienen algunos abuelos o padres pescadores, saben algo más. Pero bueno, muchos de ellos pues les faltan también bastantes conceptos de sus ríos. Hemos hecho en el 2000, tenemos dos casas del Parque Natural. Tenemos en el Parque Natural, nos hemos basado en colegios de los parques naturales de Arribes del Duero, que donde está la casa del parque sería Sobradillo, el municipio de Sobradillo. Y en el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, que es donde bueno, pues estaría el río Francia, ¿no?, y otros afluentes al río Alagón. Desde la Casa del Parque Natural, que está en la alberca. Ahí tenemos los grupos de monitores, tenemos el equipo de monitores, unos se dedican, se han encargado de más de los pueblos, claro, más cercanos al Parque Natural y también del ámbito geográfico, también de la zona del Rebollar, de la zona de, bueno, pues del Cubo de Don Sancho, de toda la zona de Tamames, de la zona de Dehesas,
y los de la zona de la Casa del Parque Natural de las Batuecas, pues se han determinado los colegios del Parque Natural y además también de la zona también, pues eso, del Alto Alagón, pues un poco de todo lo que es la zona de San Esteban de la Sierra, Santibáñez, Béjar. También lo llevan desde Batuecas, que luego os enseñaré alguna foto, que hemos trabajado también con alguno de los colegios de aquí. En el curso 2016-2017 hemos realizado al final 8 salidas al río, con 10 centros y 21 aulas. En total 306 alumnos y 38 profesores han participado. Les hemos puesto el autocar, nos hemos ido toda una mañana con ellos y hemos estado desarrollando actividades. Estas serían un poco pues, fotos de las diferentes salidas con los chavales. Pues ahí nos hemos basado, aparte de llevar elementos como guías de naturaleza, como también sacaderas, porque también se han hecho también hemos llevado para hacer análisis de agua, para ver también la morfología de los ríos, hemos sacado también grava, pues para que vean todas esas características que un río. Son muchos elementos juntos y realmente las especies, pues se vería alguna, pero bueno, luego eso hemos ido después a visitar Gali Sancho, el centro ictiogénico, y ahí los hemos visto más de cerca. La segunda actuación que hicimos, bueno, pues son talleres en los mismos colegios. Hemos desplazado a las aulas de los centros y hemos desarrollado allí talleres ya más enseñándoles la ecología, la biología de los peces, pues con fotos, porque ya os digo, bueno, pues con fotos, con diferentes dinámicas. Hemos llegado al final, hemos seguido también durante este curso a 8 centros y 17 aulas, con 312 alumnos y 34 profesores, realizando 17 talleres. Entonces, en un poco todos los colegios en los que hemos participado. Aquí, como veis, hemos participado en el curso escolar pasado con primero de bachiller de aquí del IESO Río Cuerpo de Hombre y del CEIP Cuerpo de Hombre. Estos son los talleres, fotos de los talleres, bueno, pues utilizando también en el curso anterior, en el año 2017, se ha impreso un cuadernillo de campo para cuando salíamos a estos ríos, pues que les hemos facilitado a los profesores para que trabajaran en el aula un material educativo, pues yo creo que tenía aquí la foto aquí delante, este cuaderno de campo en el que los chavales pues se han basado ahí pues eso con los datos, hay preguntas, es un poco interactivo, ¿no? Y luego además estos cuadernos a los profesores les hemos mandado unidades didácticas también para que siguieran trabajando con ellos en el aula. Se hizo alguna gorra pues para, ¿no? Estaban todos ahí para salir al campo, pues ya aprovechamos, hacemos la foto y se los lleva, eso es, y localizarles. Y la tercera actividad que hemos hecho en el curso escolar anterior fue también eso, pues la visita, nos quedaba ver, querían muchos de los niños verlos, ¿no? Ver los peces que hemos estado tanto hablando, han estado trabajando, han hecho, los han dibujado, los han hecho hasta cuentos, hemos hecho, bueno, pues se fueron diferentes colegios, hemos juntado diferentes aulas para poder coger un autobús e irnos hasta Alba de Tormes, bueno, hasta Gali Sancho, cerca de Alba de Tormes, para ver allí el centro. Como veis allí, pues viendo en el centro hay acuarios donde está cada especie, entonces pues ahí los ven realmente. Tenemos aquí a Juan Carlos, que también participó con los grupos escolares y explicándoles pues todo lo que él sabe. Y ahí también hicimos, hemos hecho camisetas y se hizo durante todos estos talleres también un concurso de dibujo y allí, bueno, pues se dieron los premios, etcétera. Bueno, pues un poco todo, diferentes dinámicas para que los chavales, a través de una forma divertida, ¿no?, pues participen y se lleven esos objetivos que queríamos anteriormente. Aquí ese sería el concurso de dibujo, donde pusimos todo, dimos el premio, bueno. En total han participado en el curso anterior un total de 499 niños y 36 profesores, se han realizado 8 salidas a diferentes ríos del proyecto, además bastante variados, Río Alagón, el Cuerpo de Hombre, Batuecas, el Uces, el Camaces, el Águeda, etc. 17 talleres en aulas en los centros escolares del ámbito Cipriver y 2 visitas al centro ictiogénico de Gali Sancho. Y este sería un poco el curso anterior. Fue bastante bien valorado por los profesores y por los alumnos, porque
todo lo que sea relacionado con animales y sobre todo especies tan, no sé, curiosas, ¿no? Como los... Hombre, más realmente les gusta más pues, ver aves, ¿no? Ver un buitre leonado o un buitre negro cuando va sacando tal... Pero los peces, como es algo que, no sé, como que no lo tienen como muy... Pues les llama la atención si luego además pues lo desarrollas con cuentos, con todos estos temas que estamos hablando de que no, el calandino que no tiene hembra, que no tiene machos, perdón, o que luego resulta que las especies exóticas, pues todo eso les llama bastante la atención y les va cuajando, que es lo que vamos poquito a poquito llegando. En el curso, este curso en el que hemos empezado, en el 2017-2018, hemos vuelto a mandar otra vez otra carta a los colegios, a todos los colegios que habéis visto anteriormente, participamos con los que ellos nos demandan, llamamos de hecho por teléfono a todos otra vez, pero para ver si les ha llegado, si están interesados, depende de sus profesores, de su programa educativo, de tal, pues quieren o no quieren que vayamos, entonces bueno, pero yo creo que cada vez eso que... Y luego el boca a boca también, porque por ejemplo aquí en Béjar, pues bueno, pues entre profesores, oye, pues han venido de unos monitores a explicarnos los peces, está muy bien, y nos llaman, o sea que bueno, que poco a poco, yo creo que este año seguramente tendremos más colegios a los que llegar. Los objetivos de este año, de este curso escolar que nos queda, pues sería divulgar esa problemática que están sufriendo las especies de ciprínidos, porque hasta ahora hemos visto los ríos, los ecosistemas, su hábitat, las características, hemos visto su biología, la ecología, y ahora vamos a ver este año la problemática. Nos vamos a centrar en los problemas que están sufriendo a través, y luego también eso, y luego después también conocer los proyectos que está, desde el proyecto Life y Priver se está ejecutando, pues todo lo que acaba de decir Lidia, ¿no? Todos los pasos de peces, la permeabilidad, la restauración de riberas, todos esos proyectos que se están llevando a cabo, transmitírselo, que eso es muy importante, la transmisión de los conocimientos, pues también a los colegios, a los escolares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dos actividades. Una, ir a los talleres, ir a las aulas, hacer un taller que hemos diseñado un juego, porque ya os digo que a los niños no se les puede dar como a vosotros aquí, que os tenemos aquí cautivos, sino que hay que hacerlo de forma muy dinámica. Entonces se ha hecho un juego, en plan juego de la oca, con los diferentes, aquí se van poniendo especies y tal, y los diferentes problemas que tiene un río actualmente, como son los vertidos, las especies exóticas, incendios forestales, presas. Entonces, bueno, pues a través van cayendo las casillas y se les va haciendo preguntas sobre nuestro río, sobre las especies de ciprínidos, un poco, bueno, pues para que todo, a través de estas preguntas, estas fichas, este dado que lo tiran, bueno, pues una manera divertida de que ellos participen y saquen adelante pues esa problemática. Y luego además se quiere, también ellos tienen que llegar a conclusiones, tienen que sacar una serie de código de buenas prácticas que ellos en su día a día pueden participar y que sean ellos que se sientan principalmente eso, pues, colaboradores en la conservación, que ellos son los primeros que en su hábitat, en su hábito diario pueden participar. Y luego el segundo objetivo sería hasta a través de otra actividad, que sería hacer una excursión a las casas del Parque Natural, donde otra de las actuaciones que se ha hecho para la transmisión y participación de la información es crear rincones Cipriver en las casas del parque. ¿Eso qué es? Bueno, pues se ha creado pues dentro de estos centros de interpretación, ¿no?, de la naturaleza, de estas casas de donde viene toda una serie de dotación, pues hemos creado una zona en la que se habla sobre los ciprínidos y sobre los ríos, con una pantalla pues de como si fuese un acuario virtual con paneles, etcétera. Aquí lo vemos. Tenemos aquí, ya hemos hecho así alguna visita de colegios, aunque la mayoría estamos intentando que vayan a final de, bueno, se están centrando para final de las excursiones, para final de curso, como fin de, ¿no?, del curso escolar, y en el que nos queremos juntar varias excursiones, varios colegios de diferentes zonas, de la zona de la cuenca del Duero y de la cuenca del Tajo, para que haya intercambio de chavales y de comunicación, y pasar un día en convivencia y además ir a ver proyectos en alguno de los ríos, pues eso, de ver esos pasos y esos trabajos, que ya quedaremos con las diferentes confederaciones, con los técnicos, para que luego nos expliquen allí.
Ya, bueno, como veis aquí, pues eso, pues son las, son, tenemos una pecera virtual, hay paneles, tienen maquetas en resina de los mismos peces, hay maquetitas, o sea que ya los ven, aunque no sean anime, no sean vivos, pero se ven las diferencias y se habla sobre ellos. Y también ya también se han hecho talleres, bueno, también se han hecho ya talleres con los juegos que os digo de Cipriver, que hemos llamado juegos Cipriver, y que bueno, pues que participan también bastante. Y nada más, simplemente bueno, deciros que hay una frase, ¿no?, que siempre se dice, que, ¿no?, que hay que dejar este planeta para nuestros hijos, y yo creo que hay que dar la vuelta, hay que dejar nuestros hijos bien para el planeta. Entonces vamos a intentar que todo esto se transmita y llegar al objetivo de la conservación. Muchas gracias a todos.